Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie de historia antigua y estamos conversando acerca de la civilización sumeria, los sumerios, y vamos a hablar hoy acerca de la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, que tanto se habla y a veces algunos están confundidos acerca de cuál es realmente la historia aquí. Normalmente se asocia, claro, con el famoso diluvio y algo parecido a la historia de Noé que encontramos más tarde en la Biblia. Pero vamos a hablar y explicar en detalles, ¿no? Porque el tema central, como tal, la parte del diluvio es un agregado luego. Tenemos que esta historia de Gilgamesh, en primer lugar, es una de estas historias que circulaban oralmente en Sumeria. Y sabemos que Gilgamesh, de acuerdo a la historia, vivió hace el año 2700 antes de nuestra era, hace 2000 años antes del tiempo del nacimiento del profeta Abraham. Y de hecho los sumerios fueron los primeros en crear esta serie de historias de héroes mitológicos y de leyendas y bravos guerreros, etc. Y tenemos a este Gilgamesh, que era el rey de la ciudad de Uruk en Sumeria. Un famoso guerrero que luchaba por su pueblo. Y la historia, nos dice la historia, ¿no? Que al parecer era una serie de escritos por separados y que más tarde, hacia el año 2000 antes de nuestra era, los babilonios las pusieron todas juntas como una sola historia que ha llegado a nuestros días con el título de la epopeya de Gilgamesh. Pero eran muchas diferentes que se pusieron como una sola. ¿Qué dice la historia? Este Gilgamesh, rey gobernante de Uruk, dice que era un famoso valiente guerrero, luchaba por su pueblo, el hombre, wow, todo el mundo lo quería, lo admiraba. O sea, en tiempo de guerra, el defensor de su ciudad y de su pueblo. Pero cuando era tiempo de paz, el hombre se aburría, no tenía nada que hacer y se ponía entonces a crear problemas con la gente. Se ponía a meterse con las mujeres casadas, con las señoritas, el tío era buscando problemas y acabando, porque es que cuando no tenía nada que hacer se aburría y lo que hacía era pues, meterse con la gente y buscando acción, aventura. El hombre era guerra todo el tiempo y cuando no había guerra, pues hacía estas cosas que por supuesto los nobles de la ciudad se empiezan a quejar y se van a quejar a los dioses y le dicen, mira, este Gilgamesh, nuestro rey, lo queremos mucho, pero anda metiéndose con las mujeres de nosotros, las señoritas del mundo, este tío está acabando y buscando problemas, destruyendo cosas, porque hay que ponerle algo para que haga algo, porque está el hombre, está hiperactivo, aburrido, no sé qué hay que hacer con él. Se empiezan a quejar y ¿qué sucede? Llaman a esta diosa madre, a Aruru, para que resuelva el asunto y que cree un ser que sea igual o fuerte como Gilgamesh, un guerrero que le haga frente y que se entretenga peleando con él, por lo menos a ver si los deja en paz a los nobles y a las mujeres de ellos. La historia dice que Aruru toma arcilla, barro, y del barro crea a este otro ser, a este otro hombre llamado Enkidu. Enkidu dice que un hombre medio salvaje, peludo, completo, un pelo largo, casi dice la epopeya, dice que un pelo largo como de mujer, y el tipo como un salvaje. Y la diosa lo pone a vivir con los animales, medio salvaje y con todos estos animales. Gilgamesh escucha de que han creado este ser, la gente, los nobles de la ciudad de Uru están contentos porque cada hora Gilgamesh va a entretenerse con algo. Gilgamesh decide civilizar a Enkidu. Dice Gilgamesh, coge y manda a una prostituta para que lo vaya a civilizar. La historia dice que, por supuesto, la mujer va, seduce a este Enkidu salvaje, y dice la historia de que el hombre pues se encanta con la prostituta y tenía relaciones con ella 6 días a la semana, 7 noches. El tío era terrible. Dice la historia de que efectivamente lo civilizó, el tipo cogió sabiduría, así lo dice el texto literalmente. Y dice que un día, cuando acabó de tener relaciones sexuales con la prostituta, los animales que eran los amigos de él lo ven, ¿no? Como que está ahora con los humanos y los animales se van y lo dejan solo. Y Enkidu se pone un poco triste de que ahora los amigos de él, los animales, lo han dejado. Va para donde está la prostituta y se le acuesta a los pies y la prostituta empieza a convencerlo. Mira, vamos para la ciudad de Uruk, ahí están los templos de los dioses, una ciudad elegante. Vas a conocer al famoso héroe Gilgamesh, ese valiente guerrero. Enkidu empieza a gustarle la idea y decide irse con la prostituta para allá, para la ciudad de Uruk. Y allí llegar y decirle, aquí el héroe soy yo y el más fuerte soy yo, desafiando a Gilgamesh. Lo que la gente esperaba, ¿no? Porque el hombre, para que los dos se detengan peleando y dejen a la gente en paz allí de la ciudad. Efectivamente, Enkidu entra para allá. Dice la historia que cuando Gilgamesh viene entrando por la puerta de la ciudad, Enkidu le pone el pie al frente
para que se caiga Gilgamesh. Gilgamesh se entronca con Enkidu y empiezan ahí a forcejear. Y dice la historia que es una pelea de bueyes. Así lo dice el texto. Una pelea de bueyes. Y ahí enrollado empiezan a desbaratar el mercado que había allí, rompiendo mesas y trastazos. Y los tipos fuertotes dándose golpes a derecha e izquierda. Y aquello fue un desastre. Pero después que está enrollado ahí como dos bueyes, dos toros peleando, se paran uno al otro y se caen de lo más bien. Y de ser esta gran pelea se hacen los mejores amigos, inseparables. Dice que se quieren muchísimo. Bueno, los tíos andan ahora, que de tener un problema con Gilgamesh, ahora hay dos. Porque los tíos andan sueltos, como dicen, por el pueblo, acabando con todo el mundo. ¿Qué sucede? Llega un momento en que Gilgamesh le dice a Enkidu: mira, vamos allá, hay este monstruo que es el guardián del bosque de los cedros, que se llama Huwawa. Vamos a matarlo, buscar aventura. Enkidu le dice a Gilgamesh: estás loco, no podemos ir a pelear con Huwawa. Este monstruo, creado por los dioses, guardián de este bosque, dicen que el aliento te mata, que echa fuego por la boca, que es terrible, nos va a matar. Gilgamesh le dice: mira, sé que tienes miedo, pero yo me estoy buscando un gran nombre para mí, que después que yo me vaya de este mundo, quedará mi recuerdo. Gilgamesh va para allá, pelea con el monstruo, pan, y lo matan. Las dioses se ponen un poco molesto, y hay una diosa que se llama Ishtar, famosa entre los babilonios. La diosa Ishtar se enamora de Gilgamesh, y quiere tenerlo, quiere tener relaciones con Gilgamesh. Gilgamesh le dice no, se niega que la diosa lo tenga. Imagínense, se hace el duro Gilgamesh. Ah, no. La diosa está molesta y va a ver a su padre, el padre de los dioses, que se llama Anu. Y la diosa Ishtar va y le dice: mira, este Gilgamesh me tiene ya, mató a este monstruo, no quiso tener relaciones conmigo, de que yo, qué sé yo, hay que castigarlo. Y quiero que crees al toro del cielo para que vaya y mate a Gilgamesh, lo castigue por esto que ha hecho. Anu está que no quiere. Y nos dice la historia que de hecho no le queda otra opción porque la hija de Ishtar lo amenaza. Le dice: si tú no creas ese toro del cielo para que vaya a matar a Gilgamesh, yo voy a ir y voy a romper las puertas del mundo, vamos a decir del inframundo, y voy a dejar suelto a todas estas almas de las que han muerto y van a venir nuevamente a la vida y van a ser más que los seres que están vivos. Imagínense esta serie es la primera vez en la historia que tenemos un relato de que quieren levantar a los muertos y que son como una especie de zombies vivientes. A este dios no le queda de otra de hacerle caso a la hija y de crear este toro del cielo para que efectivamente castigue a, en este caso, a Gilgamesh y a su amigo Enkidu. La historia nos dice de que Gilgamesh y Enkidu, que estaban listos para todo el tiempo buscando aventura, agarran al toro ese por los tarros, le empiezan, cogen una espada y le llevan la cabeza. Matan al toro. Esta Ishtar está que echa humo. Está muy brava. ¿Y qué deciden hacer? Deciden quitarle la vida al amigo de Gilgamesh. Deciden matar a Enkidu, los dioses. ¿Y qué sucede? Enkidu tiene un sueño y en el sueño los dioses le revelan de que se han reunido en la asamblea de los dioses, los celestial. Los espíritus se han reunido y deciden que va a morir. Y le hacen ver en el sueño esta especie del inframundo, lo que llaman luego el infierno, como quieran llamarle, donde Enkidu ve a todos los reyes del pasado que han muerto y príncipes y todo el mundo. Un lugar oscuro y tenebroso. El tipo está aterrorizado. Efectivamente, muere Enkidu, Gilgamesh está con el corazón destrozado, llorando por su amigo, terrible. Él se empieza por primera vez a darse cuenta de la fragilidad de la vida humana. Y a ver, tanto problema, venimos a este mundo a sufrir y con tanta desgracia y al final morir. Tengo que vivir, tengo que encontrar la manera de vivir eternamente. Está en un bar y una de allí las que atiende les dice: mira, este mundo es así. Los dioses crearon al ser humano. Para ellos reservaron la vida eterna, para nosotros la muerte. Por tanto, lo mejor que puedes hacer es, mira, cada día gozar, come, regocíjate con todas las mujeres que tú quieras, lleva una vida alegre y goza cada día como si fuera el último, porque no hay más nada. Hasta un día vas a morir, ser viejo y te vas a morir. Así que aprovecha. Gilgamesh está pensando y dice: no, tengo que buscar la fuente de la vida eterna. Y le hacen esta historia, se acuerda de un ancestro suyo, que le cuentan que fue el hombre que fue recompensado con la vida eterna. Y que fue el hombre que había sobrevivido al diluvio. No cualquier diluvio, no cualquier inundación, porque Sumeria estaba ubicada entre los ríos Éufrates y el Tigris. Y había muchas inundaciones, pero grandes diluvios, etc.
Pero cuando el texto hace referencia al diluvio, al gran diluvio, es algo grande que pasó, no cualquiera. Entonces, le hablan de este ancestro suyo que se llama Utnapishtim, así lo llaman los babilonios, pero el nombre que los sumerios le dan no es Utnapishtim, sino que de hecho los sumerios lo llaman Siusutra. Pero como otra vez les recuerdo que la epopeya de Gilgamesh fue puesta, compilada luego por los babilonios, ellos le llamaban Utnapishtim. Gilgamesh viaja lejísimo, finalmente llega, ve a este ancestro suyo, el hombre le dice, sí, efectivamente, pero tienes que saber que yo he sido el único de la historia humana que le han dado esta vida eterna, más nadie, solamente a mí, y no hay manera que nadie más obtenga esto. Gilgamesh está triste, Utnapishtim le dice, pero mira, tengo algo para ti, aunque no vas a vivir eternamente, hay una planta que está bajo de un lago, si la tomas y comes de ella podrás ser viejo y al mismo tiempo mantenerte joven. Gilgamesh así lo hace, se lanza, amarra una piedra a su pierna y se lanza al fondo del lago, la piedra lo lleva hasta abajo, ve la hierba, la toma y está ahora contento y decide regresar a su casa. ¿Qué ocurre? Que cuando va viajando un montón de leguas y viaja hasta cuando va llegando por allá, lejísimo su territorio, dice la historia de que ve una fuente de agua fresca, refrescante, imagínense con el calor, etc. y decide sumergirse allí al agua. Se quita la ropa, pone la hierba allí y se lanza al agua bañándose. De repente una serpiente viene del agua. La serpiente, atraída por el olor que desprendía la hierba, va y se come la hierba de la vida eterna, o de continuar joven todo el tiempo. Cuando Gilgamesh sale y viene, ve que la serpiente se ha comido la hierba, empieza a llorar. Va a decir, después de tanto esfuerzo y sacrificio, ¿para quién hice esto? ¿Para esta serpiente? Y empieza a maldecir y molesto. Y bueno, ¿qué le queda de nada? Dice, efectivamente, envejecer y morir, regresa a su pueblo. Fue un rey allí justo y finalmente muere. Y dicen los babilonios, los sumerios, que precisamente por eso es que el ser humano envejece y muere. Y la serpiente renueva su piel y continúa joven, dice el relato. Entonces hasta aquí está la historia de Gilgamesh. Hay otras secciones, una sección que habla de donde narra en detalles más, por supuesto, cuando él se encuentra con Utnapishtim, y este le habla acerca de este gran diluvio. Y lo interesante es que los investigadores, los arqueólogos y los historiadores afirman, por supuesto, de que esta historia, epopeya de Gilgamesh, esto es un texto muchísimo más antiguo que la Biblia, un texto más de 2000 y tantos años, casi 3000 años antes de que ni siquiera el profeta Abraham viniera a este mundo. Y por supuesto, como Abraham nació en la ciudad de Ur, una ciudad sumeria, es lógico que estas historias estaban circulando por allí, él la tomó, luego pasaron a los hebreos, el pueblo de Israel, y la encontramos luego en la Biblia. Pero un relato que la tenemos muchísimo antes y que, claro, con el tiempo se va a ir adaptando. Porque tenemos, por ejemplo, de que en la epopeya de Gilgamesh, los dioses efectivamente dicen, vamos a eliminar a toda la humanidad. Pero en la Biblia lo cambian y dicen que es por cuestiones morales, ¿sí? Porque estaba la humanidad degradada, etc. Y los dioses deciden castigar al ser humano y deciden recompensar a Noé por su buen carácter, por ser una persona justa, etc. En la epopeya de Gilgamesh no. En la epopeya de Gilgamesh los dioses deciden castigar y eliminar a todos los seres humanos porque ellos hacían mucho ruido y no los dejaban dormir. Y los dioses estaban molestos y decidieron acabar con ellos. Y entonces está este hombre, Siusutra, y Utnapishtim, como lo llaman también los babilonios, y le dice, mira, construye este gran barco, reúne todas las criaturas vivientes y a tu familia también, y te vas a salvar de este gran diluvio que va a venir. Y así ocurre. Y después recompensan a este hombre Utnapishtim con la vida eterna, que el único que le han dado esta vida eterna. Y es muy interesante otra vez que esta es una historia luego similar a la que encontramos en la historia del Génesis. Ya expliqué por qué. Esto ocurrió muchísimo antes y es lógico que luego pasó de Mesopotamia a los hebreos, al pueblo de Israel, etc. Y lo interesante es que en este relato de la epopeya de Gilgamesh encontramos muchísimas cosas que luego las vamos a encontrar en otros pueblos antiguos y en el pueblo judío, el pueblo de Israel, etc. Por ejemplo, en esta epopeya de Gilgamesh tenemos que dicen que los dioses crearon al ser humano. Dice el relato. Dice el relato que crearon al ser humano de barro. Dice el relato de que habían esta diosa que quería tener relaciones con este hombre. Tenemos relatos que nos habla de este gran diluvio. Exactamente, que salvó a su familia, los animales, etc.
Tenemos este relato de en busca de que muestra la fragilidad de la vida y que muestra esta búsqueda del hombre cuando ve que de la muerte busca vivir eternamente, como enseñan todas las religiones. Tenemos este relato donde nos habla de que los dioses se revelan a través de sueños. Tenemos este informe donde nos hablan de que pueden quitarle la vida a los seres humanos, pero también nos hablan de este lugar donde están los muertos, un lugar oscuro, tenebroso, parecido a la historia del infierno. Tenemos este relato donde hay una serpiente, que es la que, como dicen, troncha o acaba con los planes del ser humano, y por culpa de esa serpiente, el ser humano muere, y ahora como que continúa. Entonces, si se dan cuenta, son un montón de similitudes con todos los relatos que encontramos en la historia del Génesis. Todo esto que acabo de mencionar punto por punto, los encontramos todos en la historia del Génesis, lo que por supuesto ha ido modificándose por los miles y miles de años, y que luego se le ha dado un toque más moral en la Biblia, etc. Pero estamos viendo como que tenemos textos antiguos, que por supuesto muchísimo más antiguos, ya mencioné que ni siquiera Abraham había nacido, que tenemos estas historias y que luego pasaron al pueblo judío y se escribieron en el Génesis, etc. Lo interesante es que tenemos además otros textos que nos hablan de que los sumerios nos hablan de que los reyes vivían miles de años también, lo encontramos también en la Biblia, etcétera, etcétera. Así que aquí la fuente primaria de todo son los sumerios. Los sumerios son los primeros de la civilización humana. Primero que nadie están los sumerios, primero que cualquier otro texto, cualquier otro documento que jamás se ha escrito, y todas estas historias y leyendas las encontramos primeramente que nadie en Sumeria, en los textos sumerios, la primera gran civilización de la historia humana. Y ya por eso mencioné que luego esto fue pasando de generación en generación a diferentes pueblos y se ha incorporado, por supuesto, a las culturas, a la religión. Del judaísmo ha pasado al cristianismo, del cristianismo al islam y a un montón de creencias que son todos los mismiticos que tenemos en todas las religiones hoy. Esto es la fragilidad de la muerte, vivir eternamente, el infierno, donde están los muertos, dioses que quieren venir a tener relaciones con humanos, que crean al hombre del barro, toda la misma historia que luego se ve pasando a todas las demás religiones y creencias. Entonces, hasta aquí este video con esta epopeya de Gilgamesh. Espero que haya sido interesante para todos y que estos puntos específicos les hayan despertado la curiosidad. Les recomiendo que pueden buscarla en online, si tienen libros y documentos de historia antigua, que vayan pues también familiarizándose con el tema. Y si ya lo conocían, pues muy bien, dejen sus comentarios. Recordarles otra vez que pueden seguirnos o seguirme en el Facebook, solamente busquen mi nombre y verán todos estos vídeos en español, en inglés, noticias de historia, arqueología, filosofía, todo tipo de temas. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Saludos a todos.